Seguimos con tecnología porque desde hoy hasta final de año Madrid cuenta con la primera estación de los llamados viajes interdimensionales. Solo está recomendado para viajeros jugones y con auténtica pasión por descubrir todas las posibilidades de la realidad virtual. Un transbordador espacial y un billete personal al corazón de otras dimensiones. Hemos generado esta tormenta perfecta, que es la tecnología que encontró el contenido correcto para proporcionar una forma totalmente distinta y inmersiva del consumidor poder jugar. Llevamos como 3 años oyendo hablar de realidad virtual, y parecía que ya estaba aquí, pero no, ahora es cuando realmente llega por fin a los hogares. Terror, acción, aventura, 8 cápsulas para experimentar en primera persona, previa reserva online, algunos de los 50 videojuegos que PlayStation tiene previsto estrenar este año. Las VR yo creo que van a crear un género de experiencias interactivas. Está por ver cómo reacciona la gente, porque es una tecnología que no es barata. De unidades de su última consola, la PS4, con este impulso virtual espera vender 20 millones más antes de que acabe el año.